Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a estudiar una ciencia que pertenece a teología y esta asignatura pertenece a la doctrina de Jehová. Vamos a estudiar acerca de Papá Dios, cómo Papá Dios es en su naturaleza, cómo se presenta, amén, cómo se presenta Él en su naturaleza al ser humano. Y hay muchas cosas que incluso los creyentes desconocen, en muchas iglesias desconocen, y es porque aquí, como es una universidad, usted recibe una cátedra que no se enseña ni por el internet. El día de hoy trataremos acerca de la naturaleza divina de Jehová. Hoy estudiaremos la lección número 7, que lleva por título Jehová toma formas naturales para ser visto por los hombres. Miren cómo nuestro Dios es invisible, pero Él se presenta en formas naturales al ser humano. A veces quizás usted dice, yo quisiera ver a Dios, ¿cómo quisiera ver a Dios? Pero Dios tiene su forma, ¿cómo se presenta a usted? Y a veces usted ni cuenta se da. El esquema de la presente lección, vamos a estudiar, Jehová se puede aparecer a ti en medio de las tinieblas. Dos, Jehová se puede aparecer a ti en medio de una nube. Tres, Jehová se puede aparecer a ti en medio de la oscuridad. 4. Jehová se puede aparecer a ti en medio de un fuego. 5. Jehová se puede aparecer a ti en medio de una tempestad. 6. Jehová se puede aparecer a ti por medio de truenos. 7. Jehová se puede aparecer a ti tomando la forma de un torbellino. Jehová nuestro Dios tiene diversas formas naturales para aparecerse al hombre. Habíamos estudiado en la conferencia anterior que Jehová nuestro Dios es invisible. Entonces nuestro Dios no puede aparecerse en forma de hombre, ni de mujer, ni de animales. Ahora bien, sin embargo, Jehová nuestro Dios se puede aparecer en forma natural, como sucedió también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu, pero Él tiene formas como aparecerse. Y en una oportunidad, cuando estaba Jesús bautizándose, Él se presentó en forma de una paloma. Nos dice en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 21 al 22, nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, dice, sobre él en forma corporal, como paloma. Mire, tomando la forma de una paloma, es tomando la forma de una paloma, en forma corporal como una paloma. Como una paloma, así lo vieron todos, idéntico como una paloma. No era una paloma natural, era el Espíritu Santo tomando la forma de la paloma que se apareció y se posó sobre Cristo. Amén. Y igualmente, también cuando Jesucristo se presenta en la tierra, Él toma la forma de un hombre. No es que Dios sea un hombre, Él tomó la forma de un hombre. Es Dios que toma la forma de un hombre y en forma de hombre se apareció en la tierra. Pero no es que Él sea un hombre. Y ahí muchas veces hay la equivocación de pensar, oye, pero Cristo tenía sed. Cristo decía, dame agua, tengo sed. Cristo también lloraba. Pero ¿cómo va a ser Dios si es que está llorando? ¿Cómo va a ser Dios si es que está pidiendo agua en la cruz? No entienden lo que es la forma corporal. Entonces Dios puede tomar, siendo Dios, puede tomar la forma de una paloma.
Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, toma la forma de una paloma en determinados momentos. Entonces, porque es así como Él se presenta. Jesucristo también nos dice, tomando la forma. Igualmente, si vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, igualmente habla la palabra forma, la forma, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo. Diga conmigo, forma de siervo. Tomó la forma de un hombre, tomó la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo toma forma de paloma, Jesucristo toma forma de hombre. Ahora, igualmente, Jehová también toma la forma de una naturaleza, de algo natural, como vamos a ver. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 11, 12 y 15, la palabra del Señor nos dice así: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Está diciendo Moisés, te has acercado y te has puesto al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros, dice, de en medio del fuego. Diga conmigo, de en medio del fuego. Repita conmigo, de en medio del fuego. ¿De a dónde habló Jehová? De en medio del fuego. Es decir, que Dios estaba dentro del fuego. Y de dentro del fuego Él habla. Desde ahí comenzó a hablar. Y habló Jehová a vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, ninguna figura viste. También sigue diciendo en Deuteronomio 4, 11, 12 y 15, sigue diciendo: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste. Vuelve a recalcar, el día que Jehová te habló con vosotros de en medio del fuego. Diga conmigo, de en medio del fuego. Vuelve a recalcar, de en medio del fuego te habló Jehová. Ahora bien, esto mismo también se observa en los siguientes pasajes. Vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 22 al 28, que dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Diga conmigo, repita conmigo, de en medio del fuego. Está diciendo, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Te habló Jehová. ¿Y cómo te habló? De en medio del fuego. De en medio del fuego. De en medio de la nube. Diga conmigo, de en medio de la nube. De la oscuridad. De en medio de la oscuridad. Diga, de en medio de la oscuridad. A gran voz. Desde ahí, de en medio de la oscuridad, comenzó a hablarte Jehová. Mire cómo el Señor utiliza la nube, la oscuridad, el fuego, son medios a través del cual Él está, la presencia de Jehová. Y no añadió más, dice, y las escribió en dos tablas de piedra, los cuales me dio a mí. Verso 23, aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, diga conmigo, la voz de en medio de las tinieblas. ¿De a dónde le habló Jehová? ¿Dónde se encontraba Jehová? En medio de las tinieblas, es decir, dentro de las tinieblas. Y desde ahí comenzó a hablar Jehová. Es en medio del fuego, en medio de las tinieblas, comienza a hablar Jehová, dice. Y visteis al monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Hemos visto que Jehová sí habla al hombre. Verso 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyésemos otra voz, la voz de
Jehová nuestro Dios, moriremos. Sigue diciendo, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la hemos oído y aún viva? Acércate tú y oye tú todas estas cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien todo está lo que han dicho. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios puede hablarte de en medio del fuego, de en medio de la oscuridad, de en medio de una nube. Son formas como Dios, nuestro Señor, se presenta. Cuando tú ores, ten presente esto: la forma como Dios se presenta y desde el cual Él te ve, desde el cual Él te oye y desde el cual Él te habla. Punto uno: Jehová se puede aparecer en ti en medio de las tinieblas. En el libro de Salmos 18:1 dice: puso tinieblas por su escondedero, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Como de las tinieblas el Señor se esconde, Dios se esconde en las tinieblas, y de las tinieblas mira a la gente, de las tinieblas oye a las personas, de las tinieblas habla a las personas. Dios desde ahí, Él habla. Entonces cuando, sin alguna oportunidad, tú estás orando y de pronto vienen tinieblas, nubes, debes entender en tu corazón, en tu fe, si tú dices: yo estoy seguro que Dios está en medio de estas tinieblas, y entonces comienzas a hablarle al Señor y crees que Dios está en medio de las tinieblas, Dios estará en medio de las tinieblas. Pero si tú dices: no, que va a estar Dios en las tinieblas, no creo que está. Si tú dices que no está, no va a estar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios responde a la fe de las personas. Cuando tú crees, es posible. Pero cuando tú no crees, nada es posible. Dios nunca va a actuar cuando tú no crees, pero Dios actúa cuando tú crees. Por eso es importante, como dice el Señor: pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque Dios se puede presentar en diversas formas a tu vida, pero si tú no crees en ninguna de esas formas, Dios nunca se va a presentar a tu vida. Porque Dios no responde a un incrédulo, Dios no responde a una persona que duda, Dios responde a aquellas personas que creen por fe en su palabra, en lo que Dios dice, en lo que Dios obra, en lo que Dios se presentó en la antigüedad. Alabado sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Jehová se te puede presentar en medio de las tinieblas. Parte 2. Jehová se puede aparecer a ti en medio de una nube. Lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos 97:2, dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Nubes y oscuridad alrededor de él. Existen muchísimos textos, muchísimos textos. Cuando Dios andaba en medio de la nube con el pueblo de Israel, y Dios iba en medio de la nube con el pueblo de Israel, y la nube iba adelante guiándolo, y desde la nube, dice la Escritura, él escuchaba. Desde la nube él veía al pueblo de Israel, y desde la nube hablaba. Cuando tú ores, cuando estés orando, y si en algún momento tú sientes por el Espíritu que hay una nube especial y tú crees que Él está ahí, que desde ahí el Señor te está viendo, sin duda
desde ahí te está viendo. Si tú crees que Él te está oyendo, sin duda Él te está oyendo de esa nube. Amén. Y aunque no hubiera nube, escuche esto, y aunque no hubiera nube, si tú crees que Dios está en un lugar, Dios está ahí. Y si tú no crees que Dios está ahí donde tú estás, Dios no va a estar ahí, porque Dios va a estar donde lo llamen. El hombre de fe, la mujer de fe, donde lo llame, donde le invoque, donde le clame, allí está el Señor. Gloria sea su nombre. Con nube o sin nube, el Señor estará ahí. Pero mucho más aún cuando sabemos por las Escrituras que Dios se mueve en las nubes. Amén. Entonces tu fe se acrecienta. Entonces, si estás en un ayuno, o estás en un monte, o estás en un lugar, o estás en tu azotea clamando, y de pronto ves una nube y tú crees y te aferras a esa palabra: Señor, yo creo, Señor, que tú estás ahí. Y comienza tu fe a acrecentarse, a saber que tu Dios te está escuchando, que Él te está viendo y que Él te va a hablar. Ten por seguro que Dios te va a hablar, porque Dios se aparece a todo aquel que cree. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Parte 3. Jehová se puede aparecer a ti en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Cuando hay una oscuridad, si tú estás orando en una oscuridad en tu cuarto y hay oscuridad, no tengas miedo. No digas: no, es que me han dicho que el diablo habita en la oscuridad. Eso no es verdad. Eso enseña el diablo. Esta es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria sea su nombre. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice de esta manera. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de en medio de la nube y de en medio de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Dios habla de en medio de la oscuridad. Y esto no solamente era en Israel. No, Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Gloria sea su nombre. No tengas miedo. Cuando ores en la oscuridad, la presencia de Dios está ahí. El diablo no mora en la oscuridad. Quien mora en la oscuridad es Jehová, tu Dios. Mire lo que dice este texto, 1 Reyes capítulo 8, verso 12. Quiero que lo lean. Dígalo conmigo. Entonces, repita después de mí. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Amén. Entonces, Jehová habita en medio de la oscuridad. ¿Cuántas personas tienen miedo de orar en la oscuridad? He escuchado personas que me dicen que cuando yo oro, no sé, me parece como que alguien está atrás de mí y no sé, no puedo orar tranquilo. Ahora usted conozca lo que dice el Señor, nuestro Dios. Esto es la verdad. Lo que dice el diablo, lo que dicen otras personas es la mentira. Esta es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
libre del temor, libre del miedo, libre de la mentira, libre de los malos pensamientos, libre de los malos pensamientos que una persona lo que pueda pensar. No es lo que tú puedas pensar, no es lo que tú puedas idear. Cuando estés orando, cuando estés orando y tú sientas, oye, pero estoy pensando que atrás hay alguien. Así como piensas que atrás hay alguien, ¿por qué no te pones a pensar, aquí está Jehová? ¿Por qué no te pones a pensar lo positivo? ¿Por qué no te pones a pensar conforme dice la Escritura? En vez de estar pensando de fantasmas, de muchas otras cosas atrás, ¿por qué no te pones a pensar que Jehová te está ahí? En esa oscuridad, en ese cuarto oscuro, en esa habitación oscuro, o en ese lugar donde tú estás orando en la oscuridad, o ya sea que estés en el monte, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en cualquier lugar donde tú habites, donde hay oscuridad, está la presencia de Jehová allí para oírte, para escucharte, para hablarte, porque Jehová nuestro Dios está ahí para poder escucharte. Jehová te ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Jehová te ha dicho, Jehová te ha enseñado que Él habitaría en la oscuridad. Y eso es una verdad, porque Jehová nuestro Dios, lo que Él determina hacer. Muchas personas dicen, ¿pero por qué Dios tiene que presentarse en la oscuridad? Quizá digan algunas personas, porque Dios así lo ha dicho. Porque como Él es invisible, Él toma la oscuridad como su escondedero para desde ahí hablarte. Cuando tú estés orando en la oscuridad, vas a sentir una unción de Dios. Cuando aprendas a creer, hoy mi Dios está aquí, vas a sentir la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! Bendito sea su nombre. Y vas a sentir, vas a recibir ese poder de Dios, sabiendo que la presencia de Dios está en ese lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando comiences a orar, sabrás, Dios mío, tú dijiste que habitarías en la oscuridad. Yo sé que estás aquí, aunque mis ojos no puedan verte, pero tú estás en esta oscuridad. Tú, oh Dios Espíritu, estás en este lugar. Te alabo y te bendigo, Señor Dios del cielo. Cierra tus ojos y vas a ver esa hermosa presencia de Dios, porque la palabra de Dios se hará efectiva en tu vida. Cuando aprendemos a creer, sabrás que Jehová está en medio de la oscuridad. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Amén. Este es para todos los que oramos de madrugada. Amén. De madrugada. Por eso cuando yo siempre oro, nunca enciendo las luces. Siempre estoy apagado. Siempre estoy apagado, ¿no? Aunque como vivo en lo alto y hay muchas ventanas, ¿no? Muchas ventanas, a través de la madrugada puedo orar también, ¿no? Con libertad, sabiendo que mi Dios en mi corazón mora en la oscuridad. Mi papá Jehová mora en la oscuridad. Él ha buscado el medio, la forma donde habitar en la oscuridad, y yo me siento contento por lo que Él ha dicho y yo le creo. Yo le respeto, yo lo amo al Señor. Si yo veo la oscuridad, yo sé que Jehová está ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuarta forma de presentarse de Jehová. Jehová se puede aparecer a ti en medio de un fuego. En medio de un fuego se puede presentar Jehová a ti. Nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 11 y 12, nos dice así la palabra del Señor: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos. Se había elevado el fuego con tinieblas, nube y oscuridad. Ellos fueron y se acercaron al monte, y el monte estaba ardiendo en fuego. Y también habían tinieblas en el monte. Lógicamente, en la cima del monte estaba tinieblas. Tinieblas, nube y oscuridad. Y fuego.
Un fuego había en el monte y ellos lo miraban, miraban el fuego, pero ellos no sabían que Jehová estaba en medio del fuego. Verso 12, y habló Jehová a vosotros de en medio del fuego. Del fuego comenzó a salir la voz. Del fuego comenzaron ellos a oír la voz de Dios. Mira, Jehová está hablando. Pero ¿dónde está Jehová? ¿En qué lugar está Jehová? No vemos imagen de persona, no vemos imagen de hombre, ni imagen de animal, ni de figura alada. No vemos. Del fuego salía la voz de Dios. Porque Dios desde el fuego, Él se esconde en el fuego y del fuego comienza a hablar a las personas. Amén. Por eso dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Lo escuchaste, dice. Lo escuchaste. Lo oíste. Ahora bien, pero es un fuego espiritual. Es un fuego que se mueve poderosamente y desde el fuego el Señor usó para poder llegar a la vida de la persona. Ahora bien, el fuego es algo que se ha presentado a través del tiempo en otros siervos también. Ese fuego puede consumir, sí puede consumir. Si llega, puede consumir, como no puede consumir también. En ese fuego puede consumir lo material, sí puede consumir lo material, puede quemarlo. Pero también hay casos que no quema. Y de en medio de ese fuego se presenta Jehová. Cuando tú estés orando o ayunando o viendo y de alguna manera ves un fuego, Dios a través de ese fuego puede hablarte. Dios a través de ese fuego, Él puede revelarse a ti. Por eso vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Jueces capítulo 6, verso 20 al 22, nos habla de un fuego que se presentó también en ese tiempo, dice. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, toma carne y toma los panes sin levadura y ponlos sobre esa piña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, puso la carne, puso los panes sobre una piña, una piedra grande, una roca enorme, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió un fuego de la peña. El fuego se produjo. Pero ¿cómo se produjo de un báculo? ¿Cómo se produjo como de un palo, de un bastón, de ese báculo que él tenía, el ángel? ¿Cómo se produjo? Salió fuego, un fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Mire cómo ese fuego producido por el ángel, comenzó a consumirlo el pan, lo comenzó a quemar el pan, lo comenzó a quemar la carne. Entonces, el fuego de Dios puede consumir o no puede consumir. En este caso estaba consumiendo y el ángel de Jehová desapareció de su vista, dice la Escritura. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Dios puede formar el fuego y de ese mismo fuego el Señor hablarte. Dios puede crear entonces distintos tipos de fuego. Vamos a ver otro tipo de fuego. En Jueces capítulo 13, versos 16 al 20, ahora va a hablar ya no a Gedeón, lo está hablando al papá de Sansón. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, porque Manoa lo estaba deteniendo al ángel, por favor quédate, le estaba diciendo el ángel, el papá de Sansón, que es Manoa, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Y como todos sabemos, cuando se estudia angelología, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo, que se presentaba en el antiguo pacto, en la antigüedad. Jesucristo, ahí con el padre de Sansón, tratando.
Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Le pregunta al ángel: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, porque el ángel Jesucristo le había anunciado: tú vas a tener un hijo, él va a ser fuerte, él va a ser robusto y él va a destruir a todos los filisteos con su fuerza, pero no le vas a cortar el pelo. Él, su nombre va a ser Sansón. Por eso él estaba emocionado de esa revelación. Y entonces le dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Le dijo al ángel. Para que cuando se cumpla tu palabra, o sea, cuando tengamos ese hijo, te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahí Jesucristo está diciendo: mi nombre es admirable. Efectivamente, el profeta Isaías decía que uno de los nombres de Jesucristo es admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, admirable. Admirable es uno de los nombres de Cristo. Y él le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Sigue diciendo, 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. En este caso, Manoa toma un cabrito y una ofrenda y los puso sobre una peña. Igualmente, sobre una roca grande lo puso a Jehová. El ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. ¿Cuál fue el milagro? Porque aconteció que cuando la llama subía, comenzaba a subir la llama del altar hacia el cielo, del cabrito, y toda la ofrenda estaba subiendo hacia el cielo, una llama grande que estaba en la peña, el ángel de Jehová subió en la llama. O sea, el ángel de Jehová se subió encima de la llama, del fuego, en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Qué es esto? Esta persona se ha subido encima de la llama. Es decir, estaba suspendido en la llama. Ellos se sorprendieron. Esa llama no lo quemaba, porque esa llama es una llama de Dios, una llama del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Ahora bien, vemos una llama que consume, pero hay otra llama que no consume, en el caso que vemos en el caso de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 4. En el caso de esta llama, no lo consume. Está sobre una zarza, sobre un arbusto, está con el fuego, pero no se consume. Y Moisés estaba mirando de vez en cuando y veía ya como buen rato ya que esa llama no consumía a ese arbusto. Eso hace que él suba. ¿Qué es esto que no se consume? Hace horas estoy viendo que una llama en un arbusto, pero no avanza, no lo consume. Ya debió haberlo quemado. Eso hace que él suba. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Diga conmigo: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Nuevamente lo vio al ángel encima del fuego. Lo vio al ángel allí, suspendido en las llamas. Las llamas lo quemaban, no lo quemaban, pero eran llamas. Él miraba que era fuego. Él miraba que estaba haciendo un fuego, pero ahí no se quemaba. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía, no lo quemaba. En cambio, el otro fuego sí había quemado, este fuego no. Porque para Dios, querido hermano, el hacer un fuego que quema y un fuego que no quema, para Él no hay nada imposible. Bendito sea su nombre, de Jehová nuestro Dios. Sigue diciendo: entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión
¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Desde el fuego salió una voz: Moisés, Moisés. Y ahí se sorprendió. Lo mismo que había pasado en Israel también pasa en Moisés. Recuerde bien, ¿puede usted de repente un día estar orando en un campo, en un lugar, y si de pronto usted ve algo que se ha prendido, un fuego que se ha prendido, indudablemente usted tiene dos cosas, dos acciones: o creer que Dios está en medio del fuego, o no creerlo? Si usted dice: no, yo no creo que Dios esté en medio del fuego, se ha prendido así por casualidad y es un fuego cualquiera, eso es un asunto tuyo. Si tú quieres, no crees. Pero si tú quieres, crees. Señor, yo sé que estás aquí. Comienzas tu devoción, tu corazón, comienzas a adorarle al Señor, adorarle al Dios del cielo, sabiendo que Dios está en ese lugar, sabiendo que el Señor te está escuchando de en medio del fuego, sabiendo que tu Dios está presente, que Él está en ese lugar. Y cuando ores así, entonces tu fe se habrá activado y entonces sabrás que tu Dios te está oyendo. En esos dos caminos de creer y no creer, créame que yo como sacerdote, yo quiero creer en todo lo que Dios me diga. Yo quiero creer en todo, porque eso es fe. Un hombre de fe cree en todo lo que el Padre diga. Y si el Padre lo dice, amén, yo estoy aquí para poder creer. Yo quiero creer que Dios está en medio de las tinieblas. Quiero creer que Dios está en medio del fuego. Yo quiero creer que Dios está en la oscuridad. Y cuando me presento en la oscuridad, yo sé que mi Padre está ahí. Y si yo creo que Él está ahí, entonces mi fe se acrecienta. Entonces puedo orar con libertad. Mi conciencia sabe que que Dios está ahí, por cuanto la palabra del Señor así lo dice. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Cuando aprendemos a creer, muchas veces las personas están llenas de incredulidad y puede aparecerse un fuego a tu lado y tú no creer nada. Y muchas veces dices: oye, pero ¿por qué Dios? Yo quiero que Dios me escuche. Recuerde bien, cuando un fuego se presenta de pronto, de la nada se presentó el fuego. Cuando tú estés en la oscuridad, sabrás que Dios está contigo. Cuando tú veas la oscuridad, cuando veas las tinieblas, Jehová está contigo. Cuando veas un fuego, sabrás que Jehová te dice: yo estoy acá contigo. Ahora, ¿por qué dudas de mí? Si yo te dije que me iba a aparecer en medio del fuego, ¿por qué dudas de mí? Si yo te dije que me iba a presentar en medio de las tinieblas, ¿por qué dudas de mí? ¿Cuántas veces Dios se tiene que presentar de distintas maneras para que puedas creer, para que puedas entender que Dios es el que decide cómo se presenta, de qué manera se presenta? Y lo que Él diga, nosotros lo aceptamos. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. 5. Jehová se puede aparecer a ti en medio de una tempestad. En el libro de Salmos, capítulo 50, verso 3, dice: vendrá nuestro Dios, vendrá nuestro Dios, y no callará, no va a callar cuando venga Dios. Fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Diga conmigo: tempestad poderosa le rodeará. Amén. Es que Dios está en medio de la tempestad. Es que Dios puede tomar la tempestad para hacerse presente, para decirte: aquí estoy contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Dios no nos ha dejado, querido hermano. Nahum, capítulo 1, verso 3, dice:
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dígalo conmigo, repita conmigo. Jehová marcha en la tempestad. Dígalo nuevamente. Jehová marcha en la tempestad. Amén. ¿Qué significa tempestad? Está diciendo, tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con viento de extraordinaria fuerza. Dice, Jehová marcha en una tempestad. Jehová marcha en una tormenta marina con viento de extraordinaria fuerza. Ahí donde se va la tempestad, ahí también el Señor marcha en medio de la tempestad. Jehová se puede aparecer en ti en una tempestad. Cuando hay vientos, cuando hay mareas, cuando hay lluvias, cuando hay nube, Jehová marcha en medio de la tempestad. El Señor nuestro Dios, podemos sentir su presencia. Amén. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su poder. Cuán hermoso es cuando sentimos la lluvia de Dios, porque esa lluvia, hermano, es un regalo del cielo. Cuando estamos en medio de la tempestad, recuerde bien, si en algún momento te encuentras en medio de la tempestad, alégrate, gózate. Yo sé, Señor, tú me has enseñado que tú andarías en medio de la tempestad. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre, en este día, porque aunque mis ojos no te ven, mi espíritu sabe que tú estás aquí en medio de esta tempestad. Alabado sea tu nombre, Padre mío. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. 6. Jehová se puede aparecer a ti por medio de truenos. Cuando hay truenos, en el libro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 14, nos dice así la palabra del Señor. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Mire, cuando Él truena, cuando hay un trueno, es su voz. Amén. Hace poco hubo truenos, hace unos meses, ¿verdad? Se sonaba arriba, como nunca. Hubo un, como si se cayeran rocas, ¿no? Sonó. Cuando fui a ver, veía rayos, como flash, como el flash de una cámara cuando tomaba fotos así en el cielo. Era un trueno. Como yo sabía que Dios está allí, mi corazón se alegraba al escuchar ese trueno, porque sabía, es la voz de mi Señor. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Señor. Eres tú ahí hablando. Padre, gloria sea tu nombre. Mi corazón se alegraba porque sabía que Jehová, nuestro Dios, habla. Gloria a Dios. Tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Los truenos, querido hermano, son como la voz de Dios. Isaías capítulo 29, verso 6 dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada. Diga conmigo, con truenos. Repita conmigo, académico, dígalo así. Por Jehová, todos juntos, digámoslo. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos. ¿Por medio de qué voy a ser visitado? Dígalo, ¿por medio de qué voy a ser visitado? ¿Quién me va a visitar por medio de truenos? ¿Quién me va a visitar por medio de truenos? Cuando haya un trueno, ¿quién te está visitando? Cuando escuches un trueno, ¿quién te está visitando? Cuando escuches un trueno, ¿quién te está hablando?
Aunque el mundo no lo entienda así, ahora tú que conoces la palabra de Dios, entiendes que es tu Padre, que es tu Padre, es Papá Dios, está hablando. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Oh Señor, está tronando, es Jehová que está tronando, es la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Levante su mano al cielo y le da gloria, y le da gloria, y le da gloria, gloria a Jehová. Porque todo aquel que cree recibe. Aleluya. Dios no te ha dejado, hermano. Dios no te ha dejado. Tu Dios está ahí presente. Donde menos lo espera, está presente. Solo necesitas creerle. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Por último, 7. Jehová se puede aparecer a ti tomando la forma de un torbellino. Tomando la forma de un torbellino. Como decíamos, esto solamente estamos dando un repaso nada más. En otro día vamos a profundizar este tema con muchísimos textos más. Miren lo que dice: cuando hay un torbellino, ahí está Jehová. Zacarías capítulo 9, verso 14 dice. Diga conmigo, y Jehová, diga después de mí, y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová, el Señor tocará trompeta, diga conmigo, y Jehová irá entre torbellinos del austro. Él va a ir entre los torbellinos, entre el torbellino, allí va Jehová. Cuando veas un torbellino, Jehová te está yendo en medio de ese torbellino. Y la Escritura nos dice, en el libro de Job, capítulo 38, verso 1 al 4, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Desde dónde le habló a Job? ¿De dónde le habló a Job? De un torbellino. Diga conmigo. Repita conmigo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Desde dónde le habló Jehová a Job? ¿Dónde se encontraba Jehová? Un torbellino es un remolino de aire. Un remolino de aire. Desde ese remolino de aire le habló. ¿Y qué le dijo? Vamos a ver qué le dijo. Le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está hablando Dios. Y Job escuchaba que salía desde el torbellino. Ahora ciñe como varón tus lomos, le está diciendo Jehová. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Comienza el Señor a hablarle. Pero le está hablando desde un torbellino. Amén. Desde ahí le está hablando. Desde el torbellino. Ahora bien, Jehová se te puede aparecer en medio de un torbellino. Quizás tú estés orando, pero de pronto vino un viento y el viento comenzó a formar un torbellino con el polvo. Comenzó a formar un torbellino a tu lado. De pronto apareció el torbellino, tú estás orando o estás en el campo o estás ayunando, de pronto ese torbellino, cuando veas que ese torbellino se ha aparecido, entiende, Jehová te está visitando, porque Jehová te visita a través de torbellinos. Dios está aquí, Dios está en este lugar. Alábale, regocíjate. Regocíjate porque Jehová nuestro Dios es bueno. Amén. Jehová nuestro Dios es bueno. Jehová nuestro Dios es grande. Amén. Él es Jehová nuestro Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene su forma de aparecerse. Como hemos visto, Lucas capítulo 3, verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
como una paloma se presentó. Doctor, ¿y el Espíritu Santo se puede presentar también como un viento? Como viento recio también se presenta, porque se presentó en el aposento alto como un viento recio. Él tiene su forma de presentarse, pero Jehová tiene su forma de presentarse. Aquí has aprendido cómo Jehová se presenta, así como se presenta Cristo también. Amén. El Espíritu Santo se presentó en forma corporal como paloma y vino del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo tenía la forma de una paloma. Todos vieron, fueron testigos que era como una paloma. Pero el Espíritu Santo mismo y la palabra de Dios mismo nos dice: no, eso no era una paloma cualquiera, era el Espíritu Santo. Indudablemente la presencia de Dios en Jesucristo. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y Jesucristo allí bautizándose. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en ese momento del bautismo. Amén. Ahora bien, Jesucristo en forma de hombre. Jesucristo tomó forma humana porque Él quiso aparecerse así. Quiso aparecerse al mundo en forma humana, como hemos visto en Filipenses 2, 5 al 8. Cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesucristo tomó la forma de un siervo. Amén. Jesucristo tomó la forma de un siervo y se presentó así a la humanidad. Cada uno tiene una forma de presentarse. Amén. Cada uno tiene una forma de presentarse. Ahora bien, querido hermano, ahora sabes ya y conoces esta verdad. Jehová tiene sus formas de presentarse. Él se presenta a ti por medio de tinieblas, por medio de una nube, o por medio de una oscuridad. Termino diciendo: escuche esto. Usted tiene dos opciones siempre en la vida: obedecer la palabra o no obedecer la palabra. Si usted obedece la palabra, usted agradará a Dios. Si usted no quiere obedecer la palabra, usted se afecta a sí mismo porque su fe no se acrecienta. Yo no voy a poner la forma como Dios quiere que se presente. Yo no voy a decir: Señor Dios mío, preséntate en forma de gato. Porque el Señor en ningún pasaje se ha presentado en forma de gato, ni en forma de mono, ni tampoco en forma de un lagarto. Él es el que dice la forma como se presenta. Él es el que pone la forma como se presenta. Y Jehová nuestro Dios, si se presenta en medio de las tinieblas, yo estoy aquí para poder creer, no para poder contradecirle, no para poder decirle: Señor, pero ¿por qué te vas a presentar en forma de nube? ¿Por qué no te presentas en otra forma, Señor? Yo no soy quien va a decir cómo se va a presentar mi Señor. Yo soy un siervo y todos somos hijos de Dios. Y el Señor es el que pone la forma como se presenta Jehová a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que Él se presenta de alguna manera para hacerte entender: yo estoy contigo, yo no te he dejado. A través de esas cosas el Señor te está diciendo: yo no te he dejado. Yo me estoy presentando en forma de nube, en forma de oscuridad, en forma de tinieblas. Me estoy presentando en forma de fuego, en forma de una tempestad. Te digo de todas las maneras cómo me presento, pero tú no quieres creer nada. Aprende a creer, pues, que Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Señor, es el que se presenta a ti porque Él te ama, porque Él te quiere. Porque el Señor nuestro Dios, si por Él fuera, no se presentara en forma ni tomara algo natural para presentarse.
En la vida, hijo, tenemos que aprender a creer. Si tú no crees, nunca Dios obrará en tu vida. Cuando tú aprendes a creer, aprendes a tener fe. Fe en lo que dice Dios. Fe en lo que está escrito en su palabra. Entonces sentimos la presencia de Dios, sentimos el mover de Dios. Yo me gozo cuando el Señor me enseña. Yo me gozo cuando sé cómo mi Dios está conmigo, ya sea cuando truene, yo me gozo, o cuando entro a un lugar oscuro para orar, o cuando a veces estoy aquí en el templo y no hay culto ese día y todo está apagado, yo puedo entrar y veo solamente oscuridad. Me arrodillo y le digo: Padre mío, tú estás aquí en esta oscuridad, estás en las tinieblas. Yo me gozo, Señor, en tu presencia. Yo me gozo en ti, Señor. En una oportunidad también estaba ayunando en el monte y se produjo así, como un torbellino de polvo, de tierra, se presenta un torbellino de la nada. Mi corazón se inclinó y dije: gracias, Padre, porque yo sé que estás aquí. Me has visitado en medio de un torbellino. Yo sé que me estás escuchando. Cuando nosotros aprendemos a creer, adorar al Dios invisible. El torbellino no es Dios. Dios está en medio del torbellino. El fuego no es Dios. Dios está en medio del fuego. Yo no adoro al fuego. Adoro a Jehová, que está ahí, el invisible, que usa el fuego para desde ahí verme. Yo no adoro a una nube. Yo adoro a Jehová que está dentro de la nube, al Dios invisible. Yo no me postro ni soy idólatra ni de la nube, ni del fuego, ni de las tinieblas. Yo adoro a Jehová porque así me ha dicho su palabra. Si Él no me hubiera enseñado, yo no haría eso. Pero yo le doy gracias a Dios. Como el Señor me ha dicho también en su palabra, cuando estableció el templo y dijo: esta es mi casa. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos. Y si mi pueblo se humillare en esta casa y clamare, yo perdonaré sus pecados. Desde ahora mis ojos estarán en esta casa, mis oídos estarán en esta casa, mi palabra estará en esta casa, mi corazón estará en esta casa. Así como Él ha dicho que Él estaría aquí, yo lo creo. Si usted lo cree o no lo cree, es un asunto de usted. Yo lo creo, que Dios está aquí. Por eso recibirá usted los milagros más grandes. Las enfermedades más grandes que usted tenga se irán, porque Dios está aquí. Este es su hogar, esta es su habitación. Y así como yo creo, lo creo porque así lo dice Jehová nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Amigo, yo quiero invitarle a usted. Si usted se acerca a Dios a este altar, Él te está escuchando. El invisible está aquí. Él te está viendo. Él te está observando. Si tú le dices todo lo que tú le digas, todo lo que hables, Él te oyó. Porque así dice su palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, en esta casa, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor dice que va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu familia, va a sanar tus hijos, va a sanar tu trabajo. ¿Qué más? Está todo claro, está todo dicho. Venir a esta casa es venir a Dios.
es hablarle a Dios. ¿Qué más? Si tú crees, al que cree, todo le es posible. Nuestro Dios va a sanarte, va a limpiar tus llagas, va a solucionar tus problemas. El invisible está aquí. Si tienes problemas matrimoniales, no te preocupes, porque Dios estará contigo. Tus problemas más grandes serán solucionados si tan solo le invocas, si tan solo crees y le llamas. Él te está escuchando. El omnipotente, el invisible está aquí. El Dios poderoso está aquí. Llámalo. Dile lo que tú necesitas. Solo dile, suelta todo lo que tú tienes. Y verás el efecto y el poder, como Él te ha escuchado todo lo que le dijiste el día de hoy. Y verás el efecto en estos días, cuando todo comience a cambiar, cuando todo comience a obrar a tu favor, cuando las deudas comiencen a pagarse, porque tú le has pedido que las deudas se paguen, cuando comiencen a pagarse las deudas, cuando comience a sanarse tu herida y a cicatrizarse, entenderás que Jehová te escuchó en su casa. Entenderás que no en vano fue clamarle a Jehová. Cuando lo haces de corazón, cuando dejas tus cargas, dejas tus aflicciones, dejas todo lo que a ti te aflige, verás cómo Jehová te ha oído. Cuéntale, los oídos de Dios están aquí. Ahí donde estás, amigo, dígale así: Señor Jehová, perdona mis pecados. Límpiame, dile. Perdona mis pecados, Señor. Líder, hermano, dile: perdóname, Jesús, porque yo soy muy incrédulo. He sido incrédulo y siempre lo he tenido en mi corazón. No creo muchas cosas, pero yo no puedo estar así, Señor. Yo no puedo ser incrédulo en cada palabra que tú me hables. No puedo estar cuestionando cada palabra que tú me hables, Señor. Yo quiero, Señor Dios mío, creer en tu palabra. Yo quiero, Señor Dios mío, recibir tu palabra. Yo quiero que esta palabra sea en mi corazón. Señor Dios mío, perdóname, porque yo sé que tú, Señor, no te agradas con el que duda. No te agradas con el incrédulo. No te agrada el incrédulo ni el que duda. Perdóname, Señor. Ayúdame a acercarme a ti, Señor. Yo quiero cada día tener fe en ti, en todo lo que digas. Cómo te presentas, cómo estás, en dónde estás. Padre mío, ayúdame. Ayúdame a creer en ti, Padre mío. Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor mío, yo sé que estás aquí, porque así lo dijiste, porque así hablaste, que estarías en tu casa. Yo sé, Señor, que tú estás en medio de la tempestad, porque tú marchas en la tempestad. Yo sé que tú estás en el torbellino, sé que estás en la oscuridad, en las tinieblas, en medio del fuego, en medio de la nube. Señor, yo sé que estás ahí. Yo sé que tú me puedes hablar de cualquier medio, de cualquier lugar. Padre mío, Dios mío, glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob. Dios grande y poderoso, lléname de fe, papá. Lléname de fe, dile: Señor, yo no quiero ser la misma persona.
Yo quiero ser esa persona nueva, llena de fe, llena de fe, Señor. Dios mío, ayúdame a creerte a ti, papá. Yo sé que tú estás aquí, papá lindo. Yo sé que tu espíritu me está escuchando. Yo sé que tus oídos me están oyendo en esta casa, papá lindo. Yo sé que tú me estás oyendo, papá bueno. Oh, bendito Dios, amado poderoso Padre. Yo sé que tú estás aquí, papito lindo. Yo sé que tú estás aquí, mi Señor. Y yo te adoro y yo te alabo y yo te bendigo, Padre mío, Señor mío, Rey mío. Tú eres ese Dios invisible. Oh Dios mío, que nos das facultad de poder presentarte en diversas formas, en formas naturales. Dios mío, aquí estoy, papá bueno. Dios mío, gracias por tu presencia. Yo sé que me estás escuchando. Yo sé que cuando me levante de aquí, yo me levantaré confiado. Me voy a levantar confiado sabiendo que tú me has oído todo. Sabiendo que tú me has escuchado todo. Sabiendo que toda palabra que me has hablado, Señor, oh Dios mío, ahora ha quedado grabado en mi corazón. Sabiendo, Señor, que tú me has oído cada palabra que te he dejado. Yo sé, me voy confiado, Padre, en tu nombre. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Padre amado, gracias bendito Dios todopoderoso, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Gracias papá bueno, tú eres mi Dios y tú me escuchas. Hoy dejo a ti todas mis cargas, papá. Hoy dejo a ti todas mis cargas, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios todopoderoso. Gloria a tu nombre, papá.